יהיר אור, ענבר היימן, מקסים הרקין, אילן וייס, עומר ונקר, אריה זלמנוביץ', ג'ודי וייס. 7.10. loňského roku jediný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí, nepřichází od nějakých polopitomých skinheadů na pravém extrémním konci politického spektra. Přichází z levicových špičkových univerzit. Se están dando cuenta que somos un pueblo resiliente, que nos adaptaremos y los venceremos. Lloraremos a nuestros muertos, los del 7 de octubre y los Hayalim que cayeron luego en batalla. Nos levantaremos y los venceremos. Porque todos somos responsables en la batalla contra la barbarie terrorista y la hipocresía de un mundo indiferente, que en vez de apoyar el derecho de Israel a su existencia y su defensa, se concentran en dar lecciones que no le exigen a ningún otro país del planeta. Israel se defenderá del terrorismo para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia semejante. Bueno, pues fue una matanza. Quienes se han empezado, unos terroristas que han empezado a matar y a muchas familias, y ha sido horroroso. Simplemente yo estoy aquí para apoyar a las familias. Puede abandonar esa cultura de violencia. Que entren en un país a capturar rehenes. Oiga, si quiere hacer la guerra y quiere conquistar el Estado de Israel, hágalo. Pero ¿qué tienen que ver rehenes de 52 nacionalidades diferentes que había en el Festival Nova, que habían oído oír música? Es como si ahora entran por esa calle y porque estamos aquí oyendo música de vez en cuando, nos ametrallan.